Once a week, the entire gang is summoned by the leaders. Today, they're discussing a new rule that all homies should shave their heads. Yo le puedo decir algo, homeboy. Aquí la di... ustedes mandan, homeboy. Ustedes saben qué pedo, ¿me entienden, va? Ustedes siempre tengan esto en mente, homeboy, va, de que nosotros siempre pensante, inteligente, ¿me entienden, va? Ustedes saben, homeboy, que nosotros desde el momento, homeboy, que lo brincamos a la pandilla 18, sabemos qué pedo vamos a correr, homeboy. Claro, el cabello no va a cambiar nada, homeboy, así les voy a decir. Pero nosotros sabemos cómo los distinguimos, homeboy, va. Yo les voy a ver decir una onda. Se ve bello todo esto ahorita, aunque no lo crean, homeboy. Se ve bello, aunque no crean, homeboy. Va, yo les voy a ver decir una onda. Tal vez vamos con aquella onda de que Simón, que mi jaina me va a hallar pelón, vea. Que puta, mi mamá, ¿qué me va a decir? Porque todo pelón me va a hallar. No, hombre, aquí la 18 en grande, homeboy. Va, yo mil disculpas para cada uno, homeboy. Yo les digo, algún día o no se sabe cuándo, pero nosotros tenemos que ir al pie de la letra. Lo que la 18 manda, homie, la 18 dice. Homie. La 18 está creciendo, ¿me entiendes? Le queremos decir aquí de parte de nosotros, homie, todo lo que estamos haciendo, ustedes los están haciendo de aquellas, me. Puta, men, hasta muchos homies que nosotros nunca imaginábamos que se iban a poner con todo en lo que estamos haciendo. Se están poniendo con todo, ¿me entienden? Vaya, allí les agradecemos un chingo. Es la 18, la vibra de la pandilla 18 va con todo, homeboy. La estamos sintiendo aquí adentro, cada uno de nosotros, y que no les quepa la menor duda que allá afuera la gente la está sintiendo aún más. El gobierno, ya saben que en el maldito lomo los tiene con... ya les vamos a caer, los hijos de puta. Va, la 18. La 18, el gobierno, acuérdense, va a pensar dos veces antes de meterse con la pandilla. ¡Órale! Muchos no creen, muchos creen que Simón, casaca, aquí la 18, homo. ¡Órale! The purpose of a meeting is this. It reunites the whole gang. And it gives the gang the confidence for them to be able to express whatever they feel. You, as being a member of our gang, you got to go. It's an obligation. You gotta be there. Whenever the whole neighborhood says meeting, you gotta go. Because why? Because you're from the neighborhood and you gotta go. You gotta go listen to what the homie that's in front of the gang has to tell you. Because the rules of our neighborhood, they're already written, you know what I mean? And you gotta follow them. You gotta follow them, you know what I'm saying? That's why our gang has survived a long fucking time. Before I was in my dad's nuts, the gang was already here, you know what I'm saying? But the gangs started as a response to the violence and the oppression from the white government in the United States towards the Hispanics. That's how gangs started. How the hell did the gang get from LA to San Salvador? You know, we gotta thank Bill Clinton for that. Said, fuck, we're tired of these fucking Hispanics, all this shit, let's just send them all to El Salvador. They knew what the fuck was gonna happen. I mean, there was a lot of weapons here, a lot of guys that are violent over there, a lot of guys here that grew up in a violent environment. They knew what the fuck was gonna happen. So gangs came here from over there as a product of the deportation. Every Sunday and Thursday is visitors' day. They can stay all day and walk freely around the prison. Ellie, Jennifer, and Brian are visiting Duke for the first time. Nobody down. Bunch of motherfuckers. Who's in here? Me, I live here. Right here? But we're gonna just leave your shit with him, then we can go.
See, this is what I mean, that you can't have this in the United States. Your wife and your kids are never going to come to your cell. You're never going to touch your wife like this and your daughter. You know. A ver. Yo lo he hecho. Sí, en la escuela. Está bien bonito, aquí lo voy a poner, ahí lo voy a poner, mira. Ahí. This is where you're staying now? Yeah, I live there. Fuimos a ver mi mamá Looney. Yeah, I went to see Looney, he's at home now. He says, from Ellie, who loves you very much, for my daddy, that I love you very much, and she kissed it. ¿Y qué querés? Hay que descansar un rato, constante. Entonces, pues. ¿Ah? Yo sé que estás aburrido y no hay tanto que hacer, pero acuérdate que yo no voy a estar con ustedes, ya se van a ir. Pásate todo el día con tu papi. Espérame, me quiero acostar. Lay down. Yo voy a dejarlo. Acostate bien. I miss you, baby, you know, I miss you. Sí. I miss you. I miss you. Fucking Charlie, man. This. What? They told me how that shit went down. About Slappy. You know what the motherfucker did? Huh? You wanna know how crazy that fool is? They say when they shot that motherfucker, that his old lady was like, auxilio, auxilio, alguien ayúdeme, auxilio. Y que el Slappy llegó, yo le voy a ayudar. Pa, pa, and shot him twice in the face. He's crazy, eh? That's why I love that fool, because that motherfucker's crazy. Don't you miss me over there? I do miss you, baby. I love you, baby. You know the only good get thing your I have hair in my grow life from now on. Is you if guys. If you go out, I don't want you to have your hair real no, short. No, but you listen, you guys. I'm telling you. I heard pay you. Attention to I have me. No hair. No hair short. Vamos con tu mamá. No quieres más gaseosa. Vamos. Ah, ya sé cómo es, ¿ve? Gang members from outside also visit the prison. Charlie, who was with Duke the night he was arrested, is here to seek advice. Tenemos una 38 ahí, pero la onda es que acá nos la prestan un día y al siguiente día nos la mandan a pedir que la van a dar a otro hombre. Y nosotros también andamos en la frecuencia. Y los culeros están llegando a la gasolinera. Ahí están llegando esos culeros porque ya los pasaron. Vaya, hace esto, hace esto, hace esto. El Cranky tiene un 38. Habla con el Cranky y decirle vos, mira, yo necesito ese cohete porque vamos a ir a hacer un baby y que te lo haga llegar a vos. Y vos andas, ¿vos sabes dónde vive el Cranky? Sí, yo sé. Andá a traer el Cranky, es un 38 chiquitito, bien bonito, de 5 tiros, que no se le quite el tambor. Andá lo que te lo dé, tiene 4 tiros, conseguiste 38 en el corto. Y anden eso ustedes ahorita para mientras. Porque en Soya tenemos una 38 que los de San Marcos me prestaron y el M16. Y el M16 se necesita ahí, cerote, porque en esa cancha los mierdas andan así de... Yo no quiero que se lleven el fusil y lo vayan a perder o que vayan a torcer a alguno de ustedes con ese fusil. ¿Quién de ustedes anda ahí afuera que se hace cargo de que no lo va a perder y que no lo va a... Porque si llegan lo jura y si se pierde solo porque se salen corriendo, está cabrón también. Yo te voy a dar el número del Cranky hoy. Mi mujer que te lo dé, ya lo tienen el número. Que te dé el número. Cranky, mira, ¿qué onda? Soy yo el Charlie de la Ivo. Mira, ¿dónde es que hablé con el tú? Y la onda es que necesito el mortero y quiero eso. Lleva tu 38. Pero si vos querés el M16, anda a traerlo. No, a ver, si el 38, me van el 38. Ah, pues entonces llamarle al Cranky hoy. Ah, llamarle al Cranky hoy. Y el cohete está bien limpito cuando se vaya a mi jana. Look at my husband. ¡Ey, tú creíste!